Soy el reverendo José Roberto Peña Nazario, actualmente pastor en la iglesia de Danlí Central, y estoy en Honduras y he estado desde el 2001 como misionero procedente de Puerto Rico. He sido testigo del desarrollo de la misión desde el 1998, aunque la misma comienza en el 97, cuando Ministerios Globales envía a un misionero para esta gestión de desarrollo. Dicho desarrollo ha tenido el respaldo del Consejo de Iglesias Evangélicas Metodistas de América Latina y el Caribe, así como de la Iglesia Metodista del Caribe y las Américas, agencias de la Iglesia Metodista Unida, conferencias anuales, así como iglesias particulares que han estado acompañando a los hondureños en el desarrollo de la misión. Inicialmente se comenzó el trabajo en 4 departamentos de Honduras y dentro de esos departamentos las iglesias han ido proliferándose, pero asimismo también hemos logrado llegar a otros departamentos. Actualmente tenemos presencia metodista unida en 6 de los 18 departamentos de Honduras. Pero no únicamente se ha enfocado el desarrollo de nuevas congregaciones, sino tratando de hacer un evangelismo integral sin desconocer las necesidades del pueblo hondureño. Es así como ha habido un gran énfasis durante estos años, tratando de ayudar en 2 áreas específicas, sobre todo en el área de la educación y en el área de salud con nuestros recursos. En términos del desarrollo congregacional, al día de hoy contamos con 21 congregaciones distribuidas en los 6 departamentos que anteriormente me referí. Y también ha habido un desarrollo en el liderato de la misión muy marcado. Al día de hoy, la mayor parte de los pastores son hondureños. La misión está dividida actualmente en 3 regiones y los superintendentes de esas 3 regiones también son hondureños. Agradecemos el acompañamiento que las agencias, las conferencias, las iglesias locales han tenido para con los hondureños en el desarrollo de la misión y esperamos poder continuar con ese apoyo de cada uno de ustedes. Está a nuestra disposición a continuar desarrollando la obra de Dios en Honduras con el acompañamiento de cada uno de ustedes.